septiembre. Se pide la fiesta de la cabecera parroquial. Se baila en casa del mayordomo primero, Omar Don Salud, en donde este invita a los otros mayordomos a que participen con ellos en toda la fiesta. El viernes de calenda se come el cuarto o el cuarto. Por la tarde, las invitadas, una mayordoma, salen a recorrer las y encabezadas por las cuatro mayordomas y como invitados de honor nuestras autoridades municipales. Sábado a las 5 de la mañana, las mañanitas y las fines de la mañana, nutrida poetería, anuncio y canción. Después la misa de calenda. A mediodía se toma el tejado y se van a dejar las mujeres en el sol. Flores y copadas al altar mayor. En la noche, quema de fuegos pirotécnicos, castillo y verbena popular toda la noche. Hoy por la mañana se va la cerveza con la cola de blanco con su cuerpo de la cena se hace caldo de res, según el animal. Los antepasados daban un nombre zapoteco a este sagrado animal. Es Chonco Alchataz. Y garito con chocolate, bel con chocolate, o en su caso, un donián con chocolate.
Nuestros antepasados supieron plasmar en el baile la vida cotidiana del trabajo en el campo, pues los pasos que se representan en el caso de varones es el cabaquiazón y el sotaprendezar. En el caso de las mujeres, el nagel-nagel. En el caso de los hombres, estoy sembrando maíz y corriendo levanto la mano. En el caso de las mujeres, corriendo, voy a estar. Esto es una parte de Matrisoshi. Esperamos que lo vivan y lo disfruten. Chirac la ni,
Yürcem la kuşlaça, narnem la ratıkla. Uçiyem yak duzni biyan la kuş, naşte, naşte, naşte spombuna. Vela mira kuşlen, dorca la kuşlaça nu. Kazuk la kuşi kuşlen, kaşun, kaşun de mani. Kazuk la kuşa kuşlen, üven toti kuşlen. Chinos vinieron a dejar, déjate.